Hello everyone. Today we're going to work lesson number 4. Where does digestion start? Pages from 148 to 150. De su libro English Connect Students Book 1. Okay, so let's go to the book. Okay, lesson 4. Activity number 1. Work in pairs. Guess if the statements are true or false. Vamos a ver si son falsos o verdaderos. Letter A. Digestion happens in the stomach. La digestión pasa o sucede en el estómago. True or false. Letter B. It takes years to digest gum. Se lleva o toma años para digerir chicle. True or false. Letter C. Increasing stress levels lead to inflammatory bowel disorder, IBD. You're going to underline all the words that you don't understand. Ya saben que subrayan lo que no entiendan. And you look for them in your dictionary. Letter D. Beans cause the most gas. Letter E. Intake of excessively spicy food can cause ulcers. Activity number 2. Label the parts of the digestive system diagram with the words in the box. Entonces aquí tenemos unas palabras en el box. Small intestine, esophagus, large intestine, rectum, stomach and mouth. Okay, entonces van a poner las partes del cuerpo en donde corresponde, ¿no? Ya ahí está una, mouth, les faltan las demás, entonces revisen qué es cada cosa y dónde tenemos cada cosa para que la nombren. Activity number 3. Read the text and order it according to the process in the diagram in activity 2. Ok, regresemos un poco. En la activity 2, entonces nombraron cada órgano que tenemos o cada parte que conforma nuestro sistema digestivo y está ordenado, digamos. Entonces el A es lo primero el primer proceso, ¿no? De llevar a la boca algún alimento y bueno, lo que tiene que hacer la boca para comenzar el proceso de digestión. Después vemos que seguiría el B, después el D, luego el I, bueno, etcétera. Ustedes investiguen qué es lo que va primero, porque el activity number 3, first you have to read. Primero hay que leer, and you know that you have to underline all the words that you don't understand. Lo mismo siempre, vamos a encontrar las palabras que no entendamos y hay que subrayarlas y buscarlas para saber pues qué nos están diciendo. Ya que hayan leído y hayan buscado las palabras que no entiendan, van a ordenarlo. Entonces aquí les está describiendo el proceso de digestión. Entonces, ya está la number one, que comienza con food is chewed in the mouth and swallowed. La comida es masticada en la boca y tragada. Chewing breaks the food into pieces that are more easily digested while saliva, together with some enzymes, also starts to chemically break down the food. Al masticar se rompe la comida o se parte en piezas que son más fácilmente digeridas, mientras que la saliva junto con algunas enzimas también comienzan químicamente a partir la comida. Entonces esa es la primera parte en nuestra boca. Después, ¿qué sigue? Entonces ustedes ahí van numerando. Activity number 3. Read the sentences and circle the answers below. Vamos a leerlas. Active voice. The stomach releases indigestible food. Aquí dice el estómago libera comida que no es digerible. Y en la passive voice
tenemos: indigestible food is released by the stomach. La comida no digerible es liberada por el estómago. Bien, tenemos entonces que en inglés y bueno, también en el español hay dos tipos, digamos, de oraciones o de voces. Una es la voz activa y la otra la voz pasiva. ¿Cuál es cuál? Ok, es fácil. La voz activa es cuando tú o algo hace algo. Por ejemplo, yo como frutas y verduras. O mi estómago digiere la comida y desecha lo que no le sirve. O el perro salta. ¿Sí? Entonces es active voice, porque hay acción de que uno o algo o un animalito está haciendo algo. Y la voz activa cambia. En la voz activa, una situación le ocurre a algo o a alguien. En el ejemplo de aquí, que dice indigestible food is released by the stomach. Ok, la comida no digerible es liberada por el estómago. Entonces, ¿quién libera la comida? ¿Quién está haciendo la acción? Pues el estómago. ¿Y a dónde está recayendo la acción? Pues a la indigestible food. Un ejemplo fácil en español podría ser, a ver, en voz activa, el perro come croquetas, ¿ok? El perro está haciendo la acción. Ahora, si lo cambiamos esto a voz pasiva, nos tendríamos que ir con la comida. Entonces, la comida es digerida por el perro, ¿ok? Entonces, ¿quién está haciendo la acción? El perro. ¿Y a dónde está recayendo la acción? A la comida que está siendo comida o digerida, ¿no? Otro ejemplo es active voice. Regina hace su tarea. Si cambiamos esto a passive voice, la tarea es hecha por Regina. Entonces, ¿quién hace la acción? Regina. ¿Dónde recae la acción? En la tarea que está siendo hecha por ella. Y si se fijan, normalmente en passive voice utilizamos la palabra porque, en inglés sería by. La comida es digerida por el perro, la tarea es hecha por Regina, el libro es contestado por Ramón, etc. Entonces, es lo mismo en inglés. Entonces, bueno, ya que checamos qué es active voice y passive voice y revisamos los elementos de cada uno de ellos, van a contestar para que vayan identificando las reglitas. Dice, we use passive voice when, utilizamos la voz pasiva cuando. Entonces aquí subrayan lo que corresponde. Let it be. To introduce who or what performs the action, we use the preposition. Para introducir quién o qué genera la acción, utilizamos la preposición. ¿Cuál es la que se utiliza? Letter C. The structure of an affirmative sentence in the passive voice is. Ok. La estructura de una oración afirmativa en passive voice es. Entonces aquí chequen muy bien los ejemplos y subrayan lo correcto. Ok, next page. Activity number 5. Unscrambled sentences. Add capital letters and final punctuation to the sentences. Ok, entonces aquí está una oración, pero está desordenada. Entonces la tienen que ordenar. En este caso, pues ya la ordenaron. The body's energy is provided by food. Ok, además de hacer esto de ordenarla, se tienen que hacer dos cosas. Siempre recuerden que una oración empieza con capital letter. And at the end, we have to add this period. Al final tenemos que agregar el punto, ¿verdad? Punto final. Entonces lo mismo van a hacer en las demás. Activity number 6. Working groups of 3. Read the text and follow the instructions. Ok, saben que es individual. Bien, van a leer este texto y para ello van a hacer lo siguiente. Dice, letter A. Identify 2 punctuation mistakes, period, and 4 spelling mistakes. Ok, entonces identifican 2 errores de puntuación, ya sea que la puntuación que está ahí es incorrecta o que falta. Entonces, si falta, pues ustedes lo ponen. Si está incorrecta, por ahí quitan ese punto y lo ponen en donde tendría que ir. Entonces, hay 2. And 4 spelling mistakes.
y dos errores de deletreo, o sea, de faltas ortográficas. Entonces las identifican y las corrigen. Letter B. Check the glossary on page 170, and 70 if you are not sure about the meaning of the words. Ok, si alguna palabra no la entienden, se van al glossary y revisan qué es, qué significa. Letter C. Make corrections. Haga las correcciones. Letter D. Share your corrections with your team members. Bueno, esto no lo van a hacer, ¿verdad? No van a poder compartir sus correcciones, pero ahí mismo pueden corregirlo, ¿ok? Entonces ahí mismo, por ejemplo, si un punto va aquí, pues lo pongo. Si este no va, pues le puedo poner una tache de que no va. Si algo en lugar de I va con E, por ejemplo, pues ahí le señalo. ¿Ok? Activity number 7. Write the final version and draw the diagram. Bueno, esto no lo hacemos, esto lo hacemos después. Por ahora no. Activity number 8. Working pairs. Share your diagram with a partner and discuss the questions. Ok, ustedes nada más van a contestar. Letter A. At the beginning of the module, did you think the topic was difficult? Al inicio del módulo, ¿pensaste que el tema iba a ser difícil? ¿Cómo contestarían? Si sí, pues yes, comma, I did. Si se acuerdan, la short answer, respuesta corta. O yes, I thought the topic was difficult. O en caso contrario, no, I didn't. No, no lo creí. Pueden contestar así entonces, en short answer. Letter B. What did you learn in this module? ¿Qué aprendiste? How does working with another classmate help you improve your work? ¿Cómo te ayuda trabajar con otro compañero mejorar tu trabajo? Entonces, ¿en qué les ayuda cuando trabajan con alguien más? Letter G. How could you improve your ability to take notes? ¿Cómo podrías mejorar tu habilidad para tomar notas? Letter E. What skills, qué habilidades have you learned, has aprendido in this module? Okay, so we finish for today. Bye bye.